Espectacular, musicote. Hola. Juguemos a Terraria. Get Fixed Boy. Dificultad legendaria. Con eutanasio. Con tortuga. Wow, qué tos. Vale. Hola. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oh, es verdad, quería construir. ¡No! Es verdad que quería construir. Uf, quiero ampliar la casa, espacio para la mesa de crafteo. Para eso quiero ampliar la casa. Habitación de trofeo, habitación de cuadros hot. Invernadero para plantas. Una casa en la jungla también, tengo que explorar un sitio para que me guste. Y una habitación para estandartes, que eso es lo de menos realmente. Uf. Es que por un lado sí que quiero reformar un poco esto. Porque este espacio me está agobiando un poco. Es demasiado pequeño y hay muchas mesas de crafteo aún que quiero tener a mano. Por ilusión un poco, ¿eh? Pero por otro lado, tampoco es que tenga un montón de bloques diferentes. O sea, sí que es cierto que tengo unos cuantos bloques diferentes, pero no un montón. No sé por qué está ese bicho ahí, pero bueno. Lo matamos ya. Vale, en todo caso, si empiezo a ampliar la casa, ¿cuándo voy a hacer lo de la jungla? ¿Sí? Vamos a construir, vamos a ampliar la casa. ¿Qué voy a hacer con la casa? ¿Cómo voy a ampliar la casa? No tengo idea, no lo sé. Voy a hacer una cosa, de mientras, en un momento, es esto de aquí. Vale, en este caso no se coge, no se planta directamente. Lástima. No se planta directamente. Con el hacha esta no se replanta de nuevo. ¿Solo me ha dado tres? ¡Qué basura! Bueno, X. Vamos a hacer esto aquí. Agobiante, ¿no? La falta de luz. Esto no es que dé mucha luz que digamos, pero bueno, ¿por qué hay tantos tipos? Esto. Dame un poco en paz. Por favor. Quería simplemente arreglar esto porque estuve pensando que quiero que esté todo a la misma altura. La verdad.
Y ya, no creo que esté mal todo. Así de sencillo. Ya irá creciendo. Lo que bajón de luz de repente. Me he puesto oscuro, ¿verdad? Sí. Un segundo, arreglo lo de la cámara. Un momentito. Le pongo un poquito de luz. Qué bajón de luz de repente. A lo mejor me voy a ir iluminando. A lo mejor me voy a quedar muy iluminado a veces. O muy oscuro como ahora mismo. No hace nada. Es la naturaleza. No me voy a poner un puñetero foco ahora que son. Voy a decir la hora que es exactamente. Ahora mismo es viernes 3 de mayo a las 12:50. A las 12:10. ¿Cuenta? A las 12:18 de la mañana, mediodía. Y ya, por curiosidad. Ya está. Vale, hecho aquello. Está muy bien. Esto me lo voy a poner ahí abajo, solo por si acaso, y esto lo dejo aquí. Vale, empecemos. ¿Cómo voy a ampliar la casa? Posiblemente lo quiero esto más grande. Pero ¿cuán más grande? No lo sé. Voy a dejar cuatro tipos aquí en vez de seis. Pero bueno. Estoy haciendo así, ta, 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 ta. Pero aunque hiciera eso, ¿hasta dónde sería? Era como pum, pum, pum. Pum. Pum, pum, pum. Pum. No, esto sería muy, muy largo. Muy largo. Ya lo veis. Pensando, ¿eh? Estoy pensando sobre la marcha. Que no es fácil. Así es fácil, pero para mí no. Si lo hiciera así, ¿qué tal? Es lo mismo, un poco más para allá. En ello lo que quiero hacer, ¿qué es exactamente? Quiero hacer más grande la parte de abajo, un poco por ilusión. Para tener más mesas de crafteo y tal. ¿Puedo implementar esto como si fuera parte de mi casa? Sería raro, ¿no? Sería raro. Nunca lo he hecho. Sería raro, pero nunca lo he hecho. Tampoco quiero que un bicho de esto vaya a saltar y se vaya a meter en casa. Eso es importante. Es muy importante eso. No sé cómo hacerlo, ¿eh? Una mierda. Voy a quitar este tipo de luz para ver algo. Oye. ¿Qué hago con esto? Sí, muy bien, pero ¿qué hago con esto? Haría que la trampa de lava estuviera en contacto con mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué querría hacer eso? Bueno, vamos a experimentar un poco. No hace falta que siempre hagamos exactamente las mismas construcciones, ¿no? Podemos hacer otras. Habría. A ver, primero, ¿este bicho no da nada de luz o qué? Básicamente no. Qué basura.
Pues fuera. Por ilusión, lo puedo hacer línea con esto. Bueno, no sería difícil de hacer. Entonces el interior de la casa sería todo esto. Bueno, sí que es cierto que con esto ganaría bastante espacio, eso es cierto. Y más teniendo en cuenta de que de las 6 habitaciones que tengo ahora mismo, nomás que se quedarían 4. Se pueden quedar las 4 de arriba, los altillos y estas habitaciones de aquí. A lo mejor en vez de dejar las habitaciones ahí, pues a lo mejor las pongo aquí. Igual que esto de aquí. Puede ser que haga eso, ¿eh? Pero bueno, no me preocupa mucho de momento. Eso. Voy a hacer es de día. No se van a venir aquí tampoco. Así que voy a hacer... unas habitaciones más, que a lo mejor los quito de aquí probablemente. Tengo que venir a explorar ya, los cabrones. Me pongo a construir y dicen, más espacio para caminar. Déjame, no me mereces. Mazo de luz espectacular. Y aquí voy a meter a guía, no, el mercader. De momento vamos a dejar solamente el guía y el mercader. Si quiero vender algo allí. Primero afuera. Corredor. Riada. Fuente de armas. Agujero. Tintes. Pintor. Estilista. Pescador. Impuestos. Zoóloga. Un poco justa, ¿eh? Y la rana, para que no dé por saco tampoco. Si me muero yo solo. Perfecto. Vale, y cuando sean de noche se irán estos tipos de aquí. Maravilloso. Vale. Sí, sería más grande la casa. Sin duda. Ok. Voy a meter aquí unos escalones, por ejemplo. Pues podría. Voy a romper esto ya. Venga, bueno. Para que no dé por saco. Me gusta, sí. Quiero uno más para allá. Mejor. Mucho.
¿Vale? Te puedo ir directamente en el caso de quererlo. Y ellos no pueden entrar, los enemigos. ¿Vale? Esto puede estar bien como tamaño de casa. Eso está bien. Ahora, ¿y si los enemigos? Porque aquí es donde está la gran pregunta. Los enemigos bajan por aquí. Me intentan pegar. No pueden. No pueden entrar, no se pueden, no se atascan tampoco. ¿Verdad? Tampoco se atascan. No pueden entrar, pero tampoco se atascan. No pueden entrar, tampoco se atascan, entonces se van. Y luego si eso, si vuelven, vale. Pero si es un enemigo de estos que... Hay alguno de estos, ¿vale? Que intenta venir y te ataca y si no puede se pira. Y se pira de verdad. Puede dar por saco un rato. En ese caso, ¿no será mejor esto bajarlo hasta aquí? ¿Del todo, del todo? Pues quizás sí, ¿no? Quizás sí. No os preocupéis, ya veréis como en cuanto llegue la noche va a venir la luna de sangre. Siempre es así. Yo lo pongo así, me parece genial, pero ¿cómo cojones salgo? Muy buena pregunta, ¿no? Muy, muy buena pregunta. Claro, porque ahora mismo no tengo nada que me haga... que me permita salir fácil. Voy a dejarlo como lo estaba haciendo ahora y ya está. Necesitaría ir con Hoik, hacer alguna cosa que no me guste. O necesito algo que no tengo aún, que es el tema de los portales o lo que sea. Y ahora mismo así, de momento al menos, está perfecto. Voy a dejar así. No, 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 no rompas eso, desgraciado. No rompas eso, desgraciado. Madre mía, qué loco. Sí, consigo el objetivo que quiero de momento, que es ampliar la casa. Correcto. ¿Cómo la voy a decorar? Eso es otro tema. Que aún no he entrado en ese, en eso. ¿Vale? Antes de destruir, continuemos. Si esto lo hiciera así, sería muy pequeño, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Yo diría que sí. Son 3, 4, 5. ¿Van que hay? 3, 4, 5. Yo creo que esto sería muy pequeño. Pero vamos a comprobarlo. Yo diría que esto es muy pequeño. Muy pequeño. Necesitaría que fuera esto, pero un bloque más largo. Así, si lo hiciera así, creo que es igual de grande que el de ahí arriba. Eso sí que estará mejor.
A ver qué dice de esto. Le falta una fuente de luz y una silla. No hay ningún tipo de problema. Es más, voy a hacerlo igual, igual que allí. Vale, esta gente se quiere ir ya. A donde... vivan, duerman. Voy a poner guía ahí. Y me quedaré ahí. Se han crecido. Bueno. Pues solo una bellota esta vez. Joder. Pues vaya. Vale, ahora están esos ahí arriba del todo y no molestan nada. Perfecto. Parece genial. Vale, una de techo. Pum. Banco de trabajo aquí. Y la silla aquí. Y esto sería válido. Perfecto. Creo que entonces sí que es exactamente igual que la de arriba. Pues perfecto. La verdad. Aquí dos caminos rápidos. Un camino rápido, perdón. Vale, así tengo cuatro habitaciones aquí. Que puede ser esto, ya me da igual. No me importa. Voy a hacer como la mitad de la casa, digamos. Y luego haremos la otra mitad. Esto realmente lo puedo destruir. Bueno, destruir. Relativo, ¿eh? No nos precipitemos. Esto está un bloque más... aquí. Esto está un bloque más bajo, ¿verdad? Sí. Si lo pusiera un bloque más alto, quedaría un poco justo de espacio. A no ser que la puerta la pongo un bloque más alto y ya está. Y me da igual. Ya, esto es el problema, ¿no? Veo la altura de la puerta y se acabó. Tengo que hacer otra vez los tablones, pero... bah, los hago y ya está. A ver, ¿a qué altura puedo seguir subiendo y bajando sin problema? ¿Vale? ¿Vale? Obviamente si hago así también. ¿Uno más ya no? Pero si pongo este uno más y lo pongo así... Tonto que eres. A ver. Bueno, es bastante curioso, ¿no? Pero está bien. No está mal. ¡Wow! El personaje intenta subir. Claro. A ver, así no. Tengo que meterlo en todo caso así. Así sí. Así sí puedo hacerlo. ¿Vale? Si tengo espacio para todo lo que necesite. Yo creo que sí. Cierto, antes de que se me olvide. Vamos a poner otra vez el panel. El cartel, digo. Vamos a ver. Ampliar casa. Casa en la jungla. Explora. Habitación de trofeos. Habitación posters hot. Habitación estándar. Opcional. ¿Te olvida algo? Amplía esta casa. La casa de la jungla también lo quiere hacer. La habitación de los posters. Eso es aparte. Esto no me importa. Ah, o sea, los posters hot, eso sí.
Los estandartes será opcional, los trofeos sí que me interesa mucho. Ah, invernadero, por supuesto. Invernadero. Siempre lo escribo fatal esto. Invernadero. Creo que es sin H. Invernadero. Creo que es así. Voy a comprobarlo. Invernadero. Invernadero. Correcto, está bien así. ¡Hola! ¿Cuánta cantidad de luz tengo ahora? Si es que madre mía. Voy a estar cambiando otro rato de luz. Lo que hay. Invernadero. Vale. Sí, sí. Por eso cuando estás editando no se te ven los bufos. ¿Eso significa que tampoco te afectan? Curioso. Luego lo compruebo. Si tengo, ¿qué altura tengo? Tengo 5 de altura. Tengo 5 de altura. Y luego por otro lado sería 3, 4, 5, 6 de altura. No, bueno. Arriba puedo poner otras cosas. Y aquí abajo, pues lo principal. Como lo que hago es casi siempre, ya lo estáis viendo. Me gusta. Voy a ampliar al otro lado. Y a partir de la simetría ya decido exactamente qué hago. Pero antes esto fuera. Esto un poco también. ¿O cómo subo? Saltaré. Salto ya no es problema. Tengo doble salto y las botitas. A ver. Pam. 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 Ahora sí que me estoy muriendo de hambre. Voy a mirar lo del cartel. Me muero de hambre igualmente. Pescadito. He pasado, ¿no? Sí, me he pasado. La música se vuelve loca. Aloca tu calva. Aloca tu calva. A ver. Hacia arriba. Puertecita. Esto fuera. Vale. Cerramos esto. Escucho el timbre. Yo no espero nada. ¿Vosotros esperáis algo? Si pica otra vez, tendré que cogerlo, obviamente, ¿no? ¿Quién ha pedido pizza? ¿Quién ha pedido pizza? Se te va la castaña. La perola se te está yendo fuertemente. Vale. Ah, tengo que hacer la casa de este lado también, es verdad. Ah, lo hago. Hacemos esto. Pum, pum, pum. Bueno, pum, 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 no. Pum, pum, no. Vamos a hacerlo de arriba. Voy a poner esto. Creo que haya algo de luz. Que vea algo. Vale. Esto me lo llevo. Haré una de techo. Lo que quiero es mover esto un poco para el lado.
¿Puerta tengo? Puerta tengo aquí. Aquí está. Hacia abajo, luego está a tope. Me pasa por fuera. No llego, qué tristeza. Ya ha llegado. Qué maravilla. Ponemos esto aquí. Y la silla aquí. Y aquí un par de tablones. Me faltaría una lámpara de techo. Genial. Vale, ya tenemos ahora sí las habitaciones estas iguales. Perfecto. Me faltaría ver hasta dónde puedo subir. Aquí sí, ¿no? Luego creo que uno más ya no. Correcto. Sí. De momento bien, ¿no? Yo creo que de momento sí. Simetría, qué maravilla. Bueno, casi simetría. Hay una lápida ahí, pero bueno, más o menos. Aquí hay algo. ¿Claro? No. Porque he estado sin luz. A ver cómo ahora se ve bien. ¿No? Bueno. No importa. No importa. No dejo de pensar en ello, pero no importa. Por otro lado, me pasa un poco. Yo creo que me pasa. ¿Qué es esto? ¿Y el martillo? ¿Me he vuelto loco o no estoy viendo el martillo? No sé qué ha pasado. Vale, sí que me había pasado, sí. Los caracoles, ¿eh? Están loquísimos. Vale, los cuadros de momento se van todos fuera. Hemos crecido, ya no somos adolescentes, no mucho. No sé si tenía que haber haberle dado bien. No sé si he hecho bien dándole agua a todo, pero bueno, ya si me falta algo ya lo buscaré. Por cierto, hablando de buscar. Wow, tranquilo, ¿eh? He ido directo a la muerte. ¿Aún no crece? No crece aún. La quemadura, ¿eh? Increíble. Esto ya no me hace falta. Esto tampoco. Poco.
Fuera. Fuera. Fuera y fuera. A lo mejor los pongo aquí abajo. Bastante probable que lo haga. Vale, de momento vamos a rellenar esto. Lo único malo es que está bastante oscuro todo, ¿eh? Ahora veré qué hago. ¿Qué puedo hacer al respecto? Aparte de poner más luces. Claro, bueno, claro, es verdad, tengo las... Ahora que estoy pensando, tengo las... Las... ¿Cómo se dice? Las antorchas tiki. Bueno, y las lámparas de araña también. A pillar más fondo. A lo mejor le metemos un toque de color, a ver cómo queda. Mercado ambulante ha llegado. Ha llegado el tapicero. Arreglamos sillas. Sofases, tresillos. Vamos a ver qué vender. Tengo que estar aquí. Ahí. Willy. Willy vende platos bonitos. Cáliz, pulsificador. Interesante. Gorro y uniforme de chef y pantalones. Falta ahí. 8 minutos de duración. El forzudo. ¿Qué es esto? ¿Un cuadro? ¡Mierda! Un cuadro que esta vez no se ha transformado, este cuadro. ¡Sudo! No sé. Podría comprar... Va a ser, claro, 55 de plata cada uno, ¿eh? Y así... Puedo comprar un montón. Dos por oro. Dos por oro... 200 por un platino. Pero claro, tengo un platino. Aguantaremos con la pesca de momento. Vale. La verdad que con las cositas estas aquí parece... Parecen habitaciones, ¿no? Pero bueno. Ahora le meto un poco de vida. Pasa que está un día, una partida relajada, es construir y ir viendo qué tal, nada más. Tranquilito, de vez en cuando está bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esto lo voy a cambiar a tablones sin más. Y esto yo creo que también, ¿eh? Y se puede caminar por todas partes sin problema. Puedo subir, puedo bajar. Excepto la habitación es por lo obvio. Vale. Ok. ¿Qué puedo hacer aquí? Que sea... Bonito. La base ya la tengo. Mesa, tengo espacio de sobra para la mesa de crafteo, pero de sobra, ¿eh? De sobra. Estoy pensando, ¿eh? A veces lo intento. No lo hago, lo intento.
A ver, ¿qué me puedes ofrecer con madera? Puedo hacer las típicas escaleras de... Una pequeña escalera de esta de espiral que molan un poco. Un montón que no hago ninguna de esas. Podría. Lo malo es que si yo pongo esto aquí, por ejemplo, voy por encima en yunque y no me apetece. En cambio, si pongo esto, ya no. Entonces puedo hacer esto. Y aparte esto va. Porque no puedo poner una botellita esta encima de esto, ¿verdad? Qué lástima. El yunque obviamente tampoco. Lástima. Yo puedo usar una mesa de crafteo que está dentro de un marco de estos de madera. Eso no lo he comprobado nunca. No creo que se pueda, pero oye, cosas más raras se han visto, ¿no? Necesito una serrería. Y para la serrería yo diría que necesito hierro y cadenas. Creo. Hierro y cadenas, ¿correcto? Vamos a comprobarlo. Hierro, hierro y cadenas, que no sé si me quedan algunas. Dos, no sé si serán suficientes. Vale, vamos a probar. Un poco raro, ¿eh? Vamos a probar. Era una manera curiosa de meter las cosas de crafteo. No, no se puede. Oh, sería raro, ¿eh? Pero oye, había que probar. ¿Qué hago con el masco ahora? Algo haré con él. De momento lo dejo ahí arriba. Vale, vamos a hacer una de estas escaleritas. ¿Hasta dónde? No sé. Un poco será muy grande, ¿eh? Un poco por ilusión. Estoy disfrutando un poco del día. Ha ido el ambulante. No pasa nada. Volverá algún día. ¿O no? Esto vamos a cambiar esto también un momentito. Una caja de zapatos como yo en donde vivo, en la cámara. ¡Ah, sácame de aquí! Toc toc. Y algo raro. Vale. Creo que justamente necesito la serrería para hacer los... ¿Bim? ¿Vigas estas? Me estoy equivocando y no va aquí, va en otro sitio. A lo mejor es el banco de trabajo duro. Puede ser. No, serrería. Entonces no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Ah, pero una viga de madera cualquiera. Wow, en serio. O sea... De madera normal y corriente, así de repente. Hostia, pero esto queda feo, ¿eh? No se puede poner por debajo esto. Qué rabia. Raro, ¿eh? Bueno, vamos a probar. A ver cómo queda. Movemos un poco con esto. Y así, ¿no?
Sí. Sería como por detrás, ¿no? Luego, ¿cómo hago para que sea como por delante? De verdad. Madera normal. Supongo. Hostia, pero queda muy feo, ¿no? O sea, es muy obvio, ¿no? Lo pongo abajo. Vamos a las mismas. Ostras. Esto suena súper obvio, ¿vale? Pero no sé. ¿Cómo puedo hacer bien la escalera de espiral? O sea, a ver, puedo hacer como que esto es madera normal y corriente en vez de usar vigas. Supongo. Como que esa sería la manera más correcta de hacer esto. Usar madera normal en vez de vigas. Claro. Pero bueno, la base sería esta realmente. Hacemos esto. Luego así. 3. Siempre 3. Luego. Vamos aquí. Y luego más por aquí arriba. Digamos que es este, luego va por aquí. O por aquí. O así. En el medio. Estoy confundiendo muchísimo, ¿eh? Vamos a hacer así. Vamos a hacerlo así porque me estoy confundiendo un montón. Madre mía. Hace tanto que no me ponga a construir que se me olvida cómo se hace. Vale, esto es por encima. Luego esto sería así. Luego esto sería así. Luego así. Luego así. Pues así. Ahí me he ido muchísimo. Pero muchísimo. Claro, también lo otro sería que me usa hacer de 3 y hiciera de 2 nada más. Entonces sería más sencillo, quizá. Y lo hago de 2, sería. Esta sería la parte de arriba del todo, no hay problema. Luego sería pues así. Necesito algo. Necesito algo. Pintor. Me vas a vender alguna basura. ¿Paredes o bloques? Paredes. ¿Qué color? Vamos a usar color negro, por ejemplo. Porque si no, me estoy confundiendo mucho. Me vale perfectamente. Me vale perfectamente. Entonces esto sería así, ¿ok? Digamos que lo voy a hacer de 2. Lo hago así. Bien.
baja 2. Sí. Está por encima, ahora empieza a rotar. Pone así. Pone así. Pone así. Ahora vuelve a salir otra vez, como por encima otra vez. Vale. Y ahora sí. ¿Esto cuadra? Creo que sí, ¿no? Lo martillé una vez, ¿cómo quedaría? Por curiosidad. Ups. Por curiosidad, esto nada más. Me muero de hambre y me como un pescado. Ah, tengo una idea. Aquí, aquí. Vale. ¿Cómo quedaría esto si lo hago así? Vale, esto es subida. Luego esto sigue siendo subida. Puesto que queda muy raro así, ¿eh? O digamos que es... Quedaría raro, ¿no? Muy raro, ¿verdad? Queda muy raro. Queda raro, pero no queda tan mal, ¿eh? Esto así me gusta un poco, en serio. Ups. Va por detrás, va por delante, va por detrás, va por delante. Eso antes queda bien cuando lo hago a la derecha. Cuando lo hago así, mejor así, ya está. ¿Vale? Patea aquí. Si quiero subir un poco más, ¿qué tal? O así, luego así. Así, así. Luego lo paso por encima. Necesitamos, terreno necesita medios escalones. Esta es de las escaleras más feas que he visto nunca. Y es mía. Y yo creo que es por eso. Tampoco es que se vea mucho la escalera, pero bueno, eso se pinta y ya está. Como que así. Al menos mi lo que yo, digamos, entiendo. Que así sobra esto. La puedo hacer lo mismo, pero una especie como de escalera bajita. Experimentando ahora, ¿eh?
Es lo mismo, pero una escalera bajita. Así no está mal. No está mal del todo. Una escalera bajita. Y digamos que se mete por detrás. Y continúa. Lo puedo dejar ahí o lo puedo poner ahí. Que tenga más sentido, ¿no? Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. No está mal, ¿no? Una escala diferente. Escalones, literalmente son escalones. No está mal. No me disgusta, ¿eh? Creo que le falta algo. Está aquí un escalón bajito para empezar. Empieza de abajo. Por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y ahí pues se queda ahí arriba. Ya no hay problema. Falta de aquí uno. Entonces se llega aquí. Y aquí una vez más lo mismo. Detrás. Sería aquí. Y aquí y aquí. Este sería bajito. Esto también. Luego así, luego así. Bajito también. Luego así. Luego así. Luego que no se ve. Y luego sería así. No está mal. No se rompe estos tablones cuando mete otra foto a base, ¿no? No. No está mal. Creo que sí que haría un pequeño cambio. Y es que en vez de que empiece por delante, que empiece por detrás. O sea, en vez de que empiece por detrás, que empiece por delante. Porque así cuando va a subir como al siguiente piso, viene bien. Y por cierto, esto puede hacer unas escaleras que se ven decente en una altura de 1, 2, 3, 4, 5. Y el techo está a cada 6 bloques. No está mal. Eso significa que aquí hay 6 bloques. 2, 3. Mierda. 2, 3. 4, 5. Ahí estaría la cosa. Y luego 1, 2, 3. No, pero coincide. Vale, no está mal. Voy a intentar invertir esto. Está bien así o... Ah, vale, claro. Si lo pongo así, todo va a subir un bloque más. Vamos a comprobarlo igualmente. Total. ¿Tienes prisa? ¿Tienes prisa? Yo no tengo prisa. ¿Tú tienes prisa? Tampoco. Pues ya está. Nadie tiene prisa. Es cierto que si lo hago así, algo falta, ¿no? Algo está haciendo mal. Por detrás debería subir exactamente lo mismo. Aquí hay continuidad, aquí no. ¿Veis? ¿A qué me refería? Esto debería estar así. Esto debería estar así. ¿Veis? Así sí. Así sí que debería estar más alto. Si no, la continuidad se rompe. Debería estar aquí esto.
esto, pues, arriba. Correcto. Y así digamos que tú puedes subir así. Obviamente aquí no puedes subir porque te falta el escalón. Normal. Tú vas subiendo así, lo mismo. Entonces aquí la continuidad debería estar justo así. Así que aquí debería estar así. Luego aquí, aquí. Correcto. Correcto. Va subiendo por la continuidad. ¿Cómo se ve así de lejos? ¿Tiene sentido? Sí. Tiene perfectamente sentido. ¿Se ve bien? Depende, ¿no? Depende cómo lo veas. Digamos que la continuidad sería, está aquí. Claro, lo malo de aquí es que está muy alto, ¿no? Y lo bajo un bloque. Ah, sí, está bastante mejor, ¿eh? Antes se veía raro, ahora yo creo que estaba mucho mejor. ¿Rompo este? No, no puedo romperlo porque es un pasillo. Parte de aquí se continúa. Por debajo. Debe estar así nuevamente. Ya se continúa así. Y vuelve a estar aquí. Perdón, aquí. Bueno, aprendiendo a hacer escalerita, ¿no? A mi manera. No está mal. Yo me lo estoy pasando bien. La verdad. Y aquí deberá estar por detrás, pero es que aquí está arriba. Mira, esto está así. Un bloque más alto. O sea, digamos que esto deberá estar así. Y aquí ya debería estar bien. Por ende, aquí así está bien. Ahora lo único que faltaría, y esto creo que sí que puede estar bastante bien, es el tema de la pintura. Pintor. Sí. Tenemos pintura negra, gris, blanca. No tenemos diferentes tonos de marrón. Creo que más tarde sí que hay diferentes tonos. Pero a lo mejor no va a hacer tono marrón, no va a hacer falta tono marrón esta vez. Voy a coger una casqueta. Y aparte de eso, voy a coger más pintura negra. 60 puede ser que esté bien. Y luego voy a probar pintura naranja. La pintura marrón, que no la había visto. Y la pintura gris y la blanca. Vale. Vamos a ver. Pintamos paredes. Vamos a pintar con gris. Es exactamente igual. No se ve. No se ve. Vale. Vamos a pintar con marrón. Se ve diferente, pero ya está. Se ve como madera normal. ¿Sí? ¿Y con naranja?
Ni se ve. ¿Y blanca? Wow, la blanca sí que se ve. Vale. Esta pintura he visto que son de agua pintado, creo, ¿no? No. Una naranja. Naranja fuerte. Necesito tubo para tinte. Eso me parece que lo vende el otro, el de los tintes, justamente. A lo mejor me iría mejor eso. Vamos a probar. Naranja fuerte. Probemos. Ah, no, espera. Perdón. Bueno, no es que se vea muy espectacular tampoco, ¿no? Pero he visto que hay otros colores. Vamos a ponerlo aquí un poco. Un momento, ¿eh? Que me estoy empezando. Esto lo puedo poner ahora sí, ¿no? Ah, no se puede poner aún. Qué lástima. Pensaba que sí. Puertas no me van a hacer falta, pero yo de momento. Hierro tampoco. La viga de madera tampoco. Los tikis, sí. ¿Muero de hambre? No. No, no del todo. Mira eso. Bueno, esto se vende por algo. Sí, porque es que hay siempre ahí. Tengo que hacer algo con esta habitación, ¿eh? Ah, no se ha quedado siempre. Es que no puede salir. ¡Ah! No puede salir por esto. ¡Ah! Por eso siempre se quedan atascados. ¡Qué estúpidos sois! Macho, de verdad. Hola, hombre, tampoco es cuestión de quitar esto, ¿sabes? Venga, intenta salir ahora. Ya verás cómo puedes, nene. Venga. Venga, Brandon, muévete. Vete. Muévete. Tontos soy los dos, macho. Vendo las sillas y de momento ya está. Hasta aquí de momento, por ejemplo. Del dinero. Vale, la madera no me la quiero quitar. Luna de sangre. Se acabó la gracia. Lo malo de la luna de sangre es que no veo ahora. No veo bien. Lo único que quiero es ver. Ay. Aunque puede ser un buen ejemplo para cómo se venían realmente las cosas. Así con los colores malos. Mímico. Bueno, ¿por qué no? Es verdad que ahora solo tengo uno. Solo tengo un bicho de estos. Botas de correr me ha dado. Increíble. Increíble. Pero me gustaría comprar la pintura. Tengo por aquí un estándar. Sí, tengo un estándar de zombie. Ahora bajar es un palo, pero es lo que tiene. Lo que tiene. Tengo que comprar 20 pinturas.
Vamos a comprar 20 pinturas de cada. De que son... de este material. Ese slime. Pintura de naranja, amarilla también. Dame amarilla. De lima. Aún tu madre. Dios, ¿no? Verde lima. Verde normal. Verde azulado. Azulado. Mi música es tu voz. Lo siento. Quesa. ¿Había que pegando? Azul celeste. Me cago en tu estirpe. ¿Dónde estás? Ah, lo habéis tirado. No, hombre, no. Ahora sí que me voy. Bueno, el demoledado sí o sí, sí no, pero si los demás no mueren, me vale. A mí me vale. Me voy a hacer una cama, porque si no me equivoco, no me puedo tumbar mientras hay enemigos cerca. Creo que con una cama hace que el tiempo para allá pase más rápido, si no me equivoco. Así que me voy a hacer una cama. Ahora mismo realmente no me interesa nada. Esto. No me interesa nada una luna de sangre. Ah, ¿no? ¿Puedo hacer una cama? No. ¿Y ahora? Cama de madera de fresno. Me vale. El tiempo debería empezar a pasar más rápido. 51, 51, 2, 3, 4, 5. O sea, enemigos no, ¿no? Creo que va a ser mala idea lo que voy a hacer, pero bueno. Puedo mirar aquí y pasa el tiempo más rápido. No. Pues vaya. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer igualmente? Me voy a mear. Sí, claro, ¿eh? Voy a irme a mear mientras se acaba esto. Y luego pruebo los colores. Thank you.
Ya he meado. Y veo que los enemigos están intensos, ¿eh? Bueno, queda menos de un minuto. ¿Sabes? ¿Sigue todo bien? Me haría ilusión lo de la escalera, en serio. Me hace un poco bastante de ilusión, porque al final la escalera es una cosa que alguna vez he hecho antes, pero he hecho como la típica escalera, digamos, ¿no? Y ahora pues como que me gustaría hacer otra. Y ya. Quedan dos, tres, dos, uno. ¡Hop! Ya le di. Vengan los que quedan, los matamos. Nos quedamos tan a gusto. Sigamos con esto. ¿Por qué estaba por el line? ¡Wow! Espectacular. Ahí va arriba. Había otro slime. Acción, ¿no? ¿Ese es de oro? No. Lástima. Sura por aquí. Sura por allá. Hop, guardado automático. Vamos a dejarnos una. Por si acaso. Otra vez se quedan aquí los tontos, ¿eh? Tengo que hacer algo con esto. No sé. Ah, ¿será que se quedan aquí por este bloque? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora hay que comprobarlo. Pero aquí estoy bien otra vez, cabrón. Pero que no puedes salir. Mira, si se puede abrir hacia los dos lados. ¿Qué te pasa, tío? A ver, esto. Tela. La tela para sofases, para camas. Para olillo de papel. Curioso. Estandarte de colores. Ropita varia. Máscara de superhéroe. Oh. ¿Te mola mucho? ¿Lanzado de viajero atemporal? No, esto. El casco. El casco que al final es una planta, mola un poco. Bueno. Del tipo este. Pum. Cuadrado automático. Vale, vamos a ver. Una y media, ¿eh? Dentro de no mucho me gustaría irme a comer. Porque sí, me gusta comer. Rojo. Naranja fuerte es el que he probado antes. Bueno. Naranja. Amarillo fuerte. No se ve apenas. Lima fuerte. Verde fuerte. Verde azulado fuerte. Esa. Ah, claro, el último lo pinto otra vez con el truque original. Vale.
y me equivoco en uno. Vale, el último que he hecho es el azul fuerte. Se hace con pintura azul celeste. Y un poco de basura. Bastante bien, no me quejo. Tonto. Tontito. Dame dinero ya que estoy aquí. El mercado ambulante ha llegado y está aquí. ¿Qué vendes? Huevo de pollo azul. Platos, cronómetro, madera dinástica, tejuela, tejuela, pulsificador, ji. La madera y la tejuela podría ser otra cosa para adorno. Pero de momento lo dejamos así. Voy a comprar uno de estos. Pues sí. Y de paso voy a vender esto. Esto. Ya. Realmente ya está. Tor. Azul celeste. Azul. Morado, violeta. Realmente, lo único que tendría sentido que lo pintara sería negro o marrón oscuro. Y marrón oscuro no hay, solo marrón. A ver. Pinto aquí. Y se ve. Y se ve. Morado fuerte. Y otro es violeta fuerte. El morado me gusta un poco, ¿eh? El morado me gusta. Creo que voy a elegir. Me va a quedar el morado. Morado y el negro. Que tanto rato los dos juntos, ¿eh? Dios mío. Venga, que ya he elegido. Morado. Morado. Y violeta. Y marrón. Uy, ¿violeta? No, violeta no. Morado, 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 morado. Quiero este. No sé cuánto necesito, así que dame. Ese estará bien, supongo. Porque, ¿qué necesito? Necesito marrón. ¿Violeta? Violeta, negro, marrón. ¿Vale? Negro ya tengo aquí. Esto no, no me hace falta para ti. Va automático. ¡Pop! Fascinante. Rescato esta pintura. Aquí también. Al final lo que pasa aquí es que está oscuro. En teoría esto de aquí está oscuro. Vale. Lo que pasa de aquí, siendo realista, es que está oscuro. Necesitaría un marco marrón. Un interior morado y un centro negro. No. Negro debería ser los laterales, eso sí. Negro debería ser los laterales. Tú fuera, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tío? Fuera. Esto, sé que luego está el negro fuerte.
Justo. Está bien. Bien, está bien. Luego, el interior debería ser negro. ¿O debería ser morado? El centro. Morado. O ilusión. Morado debería ser morado fuerte, por cierto. Os pruebo. Primera opción sería que fuera así. Que no pega ni con cola. La otra opción sería que fuera así. ¿Qué se va a quedar? Justo, ¿eh? A ver, no, a ver. Vamos a ser sinceros, no es lo más bonito del mundo, ¿vale? Eso es un hecho. Lo sabemos muy bien. Pero oye, queda curioso, ¿no? Eso sí. Claro, y ya si llega hasta aquí, ya debería hacerlo hasta arriba del todo, ¿no? Ya hasta arriba, arriba, arriba del todo, claro. Claro, me quedaría más morado. Bueno, más morado realmente no. Me faltaría marrón y negro. Ya me he encabezado con esto y no he hecho el resto de cosas, solo estoy haciendo una. Bueno, voy a comprar negro. Es lástima que no haya negro fuerte. O marrón. Bueno, negro fuerte sí que hay. Luego es el tinte sombra, si no me equivoco, ¿vale? Marrón fuerte, quiere decir. Bueno, creo yo que no hay. A lo mejor me estoy equivocando. No, no, no pasa nada. Me ha ido un poco. Pensaba que tenía que pintar más. Pero bueno, sí que puedo hacer, si quiero, es pintar los tablones de aquí de medio, los escalones. Los puedo pintar de morado. No sé. ¿Por qué no? Debería estar así. Sí. Debería estar así, sí, correcto. Bueno, no. No, porque en teoría está yendo al mismo por detrás, así que no debería estar así. Si pinto los escalones de morado. ¿Cuánto vale cada pinturita? Ah, cobre. Unos cobres nada más. ¿Os acaso? Falta coger el otro pincel. Tengo la rasqueta, tengo pinta al fondo, pero no tengo pinta bloques. Pincel. Ahora sí. O morado sin más. Morado ni sin más ni se ve. Lo voy a pintar morado fuerte. Me gusta un poco. Vale. Pero primero vamos a terminar la escalerita por aquí. Vale, se supone que está yendo por detrás. Se supone que está yendo por detrás aquí. Me queda volante, se ha pirado. Yendo por detrás. Como aquí. Entonces digamos que aquí se ha puesto abajo. Y aquí se pone abajo. Matillo.
que no nos confundamos. Aquí por detrás lo está haciendo abajo, entonces aquí toca esto y luego aquí y aquí. Eso sí. Me toca por encima. Y así, luego así. Y así. La trae por abajo. Detrás, perdón, que sería esto pero abajo, si no me equivoco. Correcto. Y ahora pues sería así, así. Y aquí para subir otra vez. Y aquí si martilleo, no puedo martillar esto porque está esto aquí. Mierda. Da igual. Así se va a quedar. Sin problema. Vale. Pintemos los bloques. Vamos a pintar los que son seguros. Porque aquí dije que esto es por encima. No creo que esté tan mal, ¿no? Vamos a pintar el fondo de aquí. Este mismo morado. Y nos faltaría de color negro y color marrón, que entonces a lo mejor no nos falta nada. Si yo pinto esto así de fondo... Sí, está bien así. Y faltaría pintar de negro y ya está. Faltaría pintar de color negro y ya estaría. Un negro. Se acaba de caer algo al lado mío y creo que acabo de cagarme encima. Ni siquiera sé qué es. Ni siquiera sé que se ha caído. ¿Se ha caído algo por detrás? Vale, vale, ya sé que se ha caído. Madre mía. Muñequitos que tengo. Esto. Se ha caído esto. Este muñeco. Pero no sé si se ve bien o no. Si no se está viendo bien, no es por la cámara, es que es muy feo. Y se está autocensurando. Vamos a poner así. Esto se lo vamos a enseñar otro día. Y... ya está. No ha pasado nada, chaval. No ha pasado nada. Vale. Bueno, no ha quedado tan tan mal, ¿no? Creo yo. Supongo. Supongo. Todos están sentados ahí, por fin. Tintes y pintura, vamos a guardar esto aquí. Será fondo.
Vale, vamos a poner esto aquí, por ejemplo. Esto no hace falta que esté tan lejos. Esto. Falta el cubo de pintura, pero no me preocupa. Pon esto aquí. Aquí. Y aquí. Y esto aquí. Se reducha aquí. Y esto deberá estar realmente más cerca, no tan lejos. Yo lo pongo aquí, me va a molestar para cuando suba y baja. Suba y baje. No. Ok. Perfecto. Vale, tengo los tikis. Vale, tengo los tiki. ¿Dónde puedo poner los tiki? ¿Puedo poner aquí? ¿Puedo poner tiki encima de un...? No creo, ¿no? No. Vale, vale. Por si acaso, será una locura, ¿no? Pongo uno aquí, por ejemplo. Aquí. Vamos a quitar todas las antorchas estas que están por el medio. Para ver realmente la luz real que hay aquí. Vamos a ver la luz real que hay aquí. Esta es la luz real. Y realmente deberá ser más oscuro. Por las luces de abajo. Que no deberá haber tanta luz. Que simplemente dejáis las antorchas. Porque bueno, es donde está donde deberían ir los cofres. Una idea. No está mal esto, ¿eh? No está mal, ¿eh? Al final va a ser buena idea todo, ¿eh? Ay, pero en serio, no está mal, ¿no? ¿Está bien? Pues estoy liando. A ver, ¿no? Es... clac, 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 clac. Clac, clac. Verás esto así realmente, ¿no? Clac, 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 clac. Pues yo creo que al final ha quedado bien con la tontería la escalerita. Y más si le ponemos esa lucecita. No está mal, no está nada mal. Eso sí, me ha faltado una cosa. Me sobra pintura, ¿verdad? Más sobra pintura, perfecto. Me ha faltado este detalle. Un masivo. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Mejor. Ahora sí que estoy más contento. Ahora sí. Al final de todos los objetivos que tenía para este vídeo, solo he hecho uno, que es ampliar la casa. ¿Y ahora para qué quiero la casa tan grande? Que no ha acabado. Espera, que no ha acabado. A ver. Con las luces estas. Una se ha guardado sola. Vamos a dejarlo ahí. Ya también.
Y esto en tintes y pintura. Que no lo veo ahora mismo. Hay un marco aquí. Sé que hace muy bien con el marco ahora mismo. Y ahí también tengo 6 antorchas tiki y 4 farolas también normales. ¿Vale? Lo puedo poner esto aquí así. ¿Por qué me he caído? ¿Es cuando he visto? O sea, si tú caminas... No me lo puedo creer. Si tú caminas por esto de aquí, no pasa nada. Pero si embistes con el escudo, te caes. No fastidies. En cualquier parte. ¡Wow! ¿Por qué? O sea, es a veces sí, a veces no. Que si está muy cerca. Bueno, descubriendo cosas. Descubriendo cosillas. Qué raro. Qué cosa más rara. Vale. A ver. No, nada de aquí. Tikis. Tiki. Pues tiki tiki. Por aquí. Tiki tiki por allá. Tiki tiki aquí. Tiki tiki allá. Y aquí abajo también. Vale. Va. ¿Qué vamos a meter en la casa ahora que está terminada? Aún no lo sé, ya meteremos cosas, no os preocupéis. A lo mejor meto aquí los trofeos y les pongo un sitio a los trofeos de aquí arriba. Bueno, a los trofeos, al trofeo que está de momento aquí arriba. ¿Cabrían todos? Uno, creo que son 28. Entonces, uno, dos, un momento. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por un lado, siete por otro son 14, y aquí serán 14 por ahí, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me quedarían 4. Me quedarían 4 que lo puedo poner realmente pues por aquí en algún lado, ¿no? 1, 2, 3, 4. He dicho 20, me quedarían 8. O 24. 7 y 7, 14. 20. Me quedarían 8. 8, 8, me quedarían 8. Vale. Podemos poner por aquí simplemente todos los cuadros hot y nos hagamos hacer una casa para ello. O sea, al final ahora mismo tenemos bastante espacio, la verdad. Y las reliquias los dejo en otro lugar. ¿Quizá aquí abajo? Puede ser. Por cierto, ¿esto no funciona? Bueno, no, no hace falta eso. 40, 41. Sí, pero cuando es luna de sangre, quizá no funcione ahí. El tonto este siempre se queda ahí, no me mola, ¿eh? ¿Y este por qué no pasa por ninguna puerta? ¿Por qué no abre las puertas? ¿Eres tonto? ¿Qué les pasa a los NPCs a veces? No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes... ¡Wow! De verdad se quedan atascados. Y no abren las
puertas. Pero esto es nuevo. Siempre abre las puertas. Y la abre ahora. No entiendo nada. De verdad, no entiendo nada. Voy a intentar hacer una cosa aquí. Quizá quede un poco raro, ¿vale? Sí, se atascan ahí, ¿eh? Vale, un momentito. Quédate ahí. Déjame probar algo. ¿Puedes mover? Venga, tú puedes. ¡Tú puedes! ¡Muévete! Yo sigo contando como casa, ¿sí? Vale, perfecto. Por si acaso. Que se quedan como enganchados. Y me está molestando mucho. ¿Qué os pasa, tíos? ¿Qué os pasa? Es que de verdad no lo entiendo. ¿Por qué no abre la puerta? ¿Qué les pasa? No me hable, no me hable. Vale. Dios, quedáis otra vez atascados. ¡Hola! ¡Qué rabia que dais! ¡Qué lerdos que sois! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Sois muy tontos! ¡Sois muy tontos! Sí, de claro. Sois muy tontos. Sois muy tontos. No pasa nada. Si es que si sois tontos, sois tontos. Si es que no pasa nada de nada, hombre. ¿Qué más da aquí para tontos? Os quedáis pegados otra vez. Sirve, ¿no? No lo entiendo. ¿Será por el suelo? Parece una tontería, pero ¿será por el suelo? No es por el suelo, ¿no? No me lo creo. No me lo creo, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Te pongo un bloque más? ¿Qué tal con este bloque así? ¿Vais a mover con ese bloque así o también? O sea, o también os quedáis atascados. A saber. Para estar preparado, más que nada. Dios. Se quedan pegados. Y no entiendo por qué. Mira, pop. Y se queda pegado. Wow. Wow.
No lo entiendo. ¿Qué? Tienes que caminar hasta ahí. Lo pusiera así, te quedas pegado también. Camina, camina. Camina, camina. 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 Vale, así nos quedas pegados. ¿Y así? ¿Te quedas pegado así? Por favor, procede a caminar. No habléis, no habléis. No quiero que hable, no quiero que hables. Así nos quedas pegados. O sea, si tengo que hacer eso es muy feo, ¿vale? Pero si funciona... Sigue siendo válida la casa. Bueno. O así no se ve, ¿no? Sí se ve. Voy a buscar la pintura otra vez. A ver si puedo pintarlo de algún color que no vea esa cosa horrible. Marrón. Negro. Azul, gris. No sé. Blanco no creo. Naranja. Naranja fuerte. Vamos a probar. Ahora ya se sientan y todo, ¿eh? A ver, probamos el marrón este. Se ve. Obviamente se ve. Y el gris... No tanto, pero aún se ve. El gris mejor que marrón. Y el negro, sabe mucho. Pues se ve poquito, ¿eh? ¿Naranja? No sé en qué estaba pensando. ¿El naranja fuerte? O naranja fuerte, es que no tiene mucho misterio. Voy a probar una cosa, voy a pintarlo negro. He quedado sin color negro. Tengo algo más aquí. Es una chapuza, pero... una chapuza, pero así se va a quedar, ¿eh? Un montón de negro porque al final lo voy a ir usando en cosas, así que ya que me lo den. Así no se ve. O sea, se puede ver, pero te tienes que fijar mucho. Puedo poner de paso aquí un par de tablones y sigue siendo válida las casas, ¿verdad? No es que haya dicho ahora, ya no es válida. Vale, vale. Para comprobar, más que nada. ¿Pero por qué no abren las puertas? Siempre a menos. Siempre. Siempre, siempre han abierto las puertas. Hasta ahora. Ah, me muero.
Pues voy a aprovechar a morirme para dejarlo aquí, ¿eh? Marco, no sé qué poner en Marco, pero bueno. Voy a dejar por ahí. Y vamos a recuperar madera. Voy a tener que hacer esto otra vez. Porque si a esta casa le pasa esto, también le va a pasar esto. ¡Hombre, hola! Llegas al final. Llegas al final. Voy a arreglar la última habitación y lo voy a dejar aquí. Llegas al final, ¿eh? Voy a arreglar la habitación de abajo, porque si ha pasado arriba, pasará abajo. Pero pintura negra ya tengo, por suerte. Aquí todo, no tengo que ir para allá otra vez, 20 veces. A ver, fondo y tal. Bueno, estaré uno o dos minutos más, no te preocupes. Puedes estar aquí un poco. Pero llegas al final. Vamos a hacer la misma basura que está ahí arriba. Patético. Patético. Bueno. Coño. A mí también me hace ilusión que venga, pero... Raid. ¿Raid de qué? Bueno, multistream. Vamos a calmarnos. Esto. Vamos a ocultar. Me he equivocado. Este que yo quería. Quitamos esto. Quitamos esto. Y ahora sí. Quitamos esto. Y aquí nadie está viendo nada. ¿Te puedes creer que por un solo bloque los tontos de los NPC se quedan atascados en un sitio? Ahora ya lo he arreglado. Para que... No abren las puertas. Y eso es rarísimo. Bueno, de multistream aún tengo que montarlo. Lo haré en algún momento probablemente. Pero ahora mismo no. Son las 2 ya, ¿no? 2:15. Es que otra vez me pillas casi la hora de comer. Pero bueno. Lo de raid, bueno, sí. Lo que pasa es que para raid tiene que haber alguien. Y no hay nadie, ¿para qué voy a hacer raid? Vale, voy a llevar aquí también a la... efemera. Y... bueno, vale, ahora estás tú. Ahora te mando a algún lado, no te preocupes. Y voy a traer también... a los impuestos. A ver, no es fea, es difícil de mirar. La belleza está por dentro, no te confundas. No, no. Oye, pero si me lo dices y ahora me dices que no, aclárate. ¿Que sí o que no? Ah, solo necesito bellota y un diamante. Ah, bueno. Vale. Bellotas. Las gemas están. Aquí. Diamonde. Unos rubíes también estarían bastante bien, pero bueno. La planta un poco. Madre mía, se planta que da gusto esto. Yep. Vale. Vamos a poner unas piedras y lo vamos a dejar aquí.
Pum. Van a dar por culo, se va a quedar así esto. Si no fuera porque me da toque, lo haría. ¿Qué te parece la casa nueva? ¿Te mola? ¿La remodelación? Piedra, piedra. Piedra. Bueno, quien calla otorga, así que supongo que te mola. Iba a hacer más cosas, pero se me ha pasado el tiempo y al final solo he hecho esto. Pero bueno, te mola la escalerita al menos. Es con lo que he estado más rato, ¿eh? Antes hacía la escalera de otra manera, pero he estado probando y experimentando y al final he dado con esta. ¿Cómo que qué vago? ¿Cuánto rato llevo grabando? ¡Llevo 2 horas! O sea, yo no tenía ninguna idea prehecha antes de venir aquí a jugar o a construir. Improvisando y he ido probando. Claro. Si voy con una idea ya prehecha, ya digo, vale, más o menos voy a hacer esto, pues entonces sí, claro. Pero claro, yo vengo aquí y digo, vale, miro aquí y digo, ¿qué me mola? ¿Qué me puede gustar? Y a partir de ahí es lo que me salga. Qué vago, me dice. Qué asqueroso. A ver, esto se hace con medio de DPS que no tengo. Vale, pues... ¿Un PvP? ¿Cómo que un PvP? ¿Por qué? Yo no hago PvP. ¿Dónde está? Hasta aquí. Voy a coger esto. No, ¿yo para qué quiero PvP? Yo he jugado Terraria para estar tranquilo. Yo no me peleo con nadie. Yo, pan y amor a tope. Voy a coger esto para el futuro, que lo tenía que haber hecho antes realmente, pero bueno. Voy a recoger una cosa y lo voy a dejar aquí. Ya en el próximo vídeo... Es que no quiero hacer 2 vídeos consecutivos de construcción, así que en el siguiente haré un poco de acción. Lo siento. Te perdiste. ¿Estuviste el otro día? Vale. Pero en el siguiente vídeo no estuviste. En el siguiente vídeo me cargué a Cthulhu. Llegas tarde. Ya lo destruí. Ayer... No, fue el... Ah, estuve. Creo que el propio miércoles, más tarde creo que entré. El propio miércoles creo que fue, después de comer, volví. Joder, me está saliendo. Que me dé uno va a ser suficiente.
Vale, ya tengo un musgo. A ver si me da alguno más. Esto me mola. Estos musgos me molan. Y generalmente no me molesto en hacer construcciones ni nada de esto. Eso es una zona de... ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la posibilidad? Vamos a coger un poco más musgo. El que haya por aquí, cojo la... el corazón y nos piramos. Tenemos dos. Estoy yendo muy a lo loco. ¿Con qué me he chocado? ¿Con qué me he chocado? ¡Hostia! ¡Una trampa! ¡Wow! Esta sí que no la he visto nada, ¿eh? Esa sí que no la he visto nada. Vale, ahí me está saliendo mal, me mola. Vale, con esto tenemos 7. ¡Buah! Vamos sobrados ya. ¡Vámonos! Damos todo menos esto. Y vamos a... ¿Qué hace alguno? Aún no. Voy a poner aquí, por ejemplo. Que vaya creciendo. Voy a poner un musgo. Voy a poner otro. Venga, tú puedes. No debería ponerlo tan hacia abajo. Voy a poner aquí otro musgo. Y hay uno más. A ver si puedo quitar un poco de ceniza sin que se me caiga encima. Más esto, no necesito más que esto. No sé si eso va a poder crecerán con la piedra encima, pero bueno. Ya se va extendiendo. Genial. Vamos por aquí. Aquí. Y ya está. Más o menos, sí, tampoco es algo exacto. Ya está.
cuando crezca ya haré alguna cosa con eso que me guste, por ahí. Vale, pues de todos los objetivos que tenía puesto aquí en el cartel de objetivos, solo hemos hecho uno, ampliar la casa. Ojalá pudiera ponerme ahí arriba, pero bueno. Ampliar la casa, no he hecho nada más. Espectacular. Pérdida de tiempo casi. Ponerla aquí. Vamos a hacer otras cosas. Habitación de trofeos. Opcional. Hola. A ver. Habitación estandartes. Opcional. Opacional, no. Opcional. Habitación posters. Semi opcional. Invernadero. Y casa en la jungla. Explorar. Pues estaba construyendo hasta ahora. Que realmente estaba anotando unas cositas para hacer el próximo vídeo porque lo voy a dejar ya. Llegas tarde. Todo el mundo llega tarde, coño. ¿Por qué? ¿Dónde está? Está ambulante. La ambulante está en casa. Bueno, dame dinero tú. Baja la puerta abierta porque si no estos cabrones no salen. Claro, 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 claro. Sí, sí, me lo prohíbe. Sombrero mágico. No. Tapinator gris. No lo voy a usar. Una vez ya probé esto y es espectacular. No voy a usar esto. Dualidad, me lo quedo. Difícil. Terraria no lo juego con nadie. Y aunque lo jugara con alguien, es que me voy. O sea, es que me voy ahí ahora. Ya te lo digo. Detector de metales. Creo que lo tengo por ahí guardado. Realizado formas de vida con radar y contador. No tengo el contador. Pero sí que tengo esto. Entonces, me hago esto. Y esto lo debería llevar también encima. A ver cuando consigo hueso algún día. Esto pues lo voy a dejar aquí. Porque no se mueven, pero bueno. No entiendo por qué no se mueven. No entiendo. Ellos sabrán, supongo. Deja este póster aquí. Y nos vamos a ir con semejante obra de arte. Lo único bueno de este vídeo es que hemos terminado la cosa. Y bueno, no me he muerto ninguna vez. Seguimos en 66, si no me equivoco. ¿67? ¿Cuándo me han matado? ¿Cuándo me han matado? No lo entiendo. No sé cuándo me han matado. Bueno. ¡Oh! ¡Ay! Voy a dejar aquí. Chavales, os quedáis solos en el chat. Hostia, ¿cuánta luz tengo? Madre mía. Me voy.